buenas tardes. Bienvenidos al pabellón José Arroyo de Flores del Sil, donde se va a disputar el primer partido de este último día de competición de esta Final Four categoría Junior Femenina, Segunda División Copa Castilla y León, entre Club Deportivo San Isidro B y Club Baloncesto Santa Marta 2005. Vamos con los quintetos titulares de ambos conjuntos antes de que dé comienzo el encuentro. Preparadas para el salto ambas jugadoras. Vemos quién se lleva ese primer balón. Se lo lleva Santa Marta. Fue Leire quien se llevó la bola. Santa Marta, que es quien tiene la bola, sale con Nuria López, Lucía Salvadoras, María Pérez, Leire Martín y Victoria Lupidio. Mientras que Club Deportivo San Isidro sale con Alba López, Usuairi Sarri, Elena Fernández, Yaiza Sáenz y María González. Son esos los quintetos de ambos conjuntos para este último partido de ambos equipos en esta Final Four Junior Femenina. Leire no la pierde y busca correr San Isidro. Alba López se la dejaba para que Usue mueva. Sale a defender Leire. De tres. Hierro, rebote para Leire Martín. Leire Martín moviendo rápido para Santa Marta. A tabla no. Falló la jugadora de Santa Marta de Tormes. Mueve ahora San Isidro buscando la primera canasta del encuentro. Con casi un minuto de juego se mantiene el resultado de 0-0 en el marcador. Vuelta a empezar para Santa Marta. Para las pupilas de Marcos Guillén. Atacando por medio de Victoria Lupidio. Ya sola, busca fuera. Va a cortar el balón la defensora. Se va fuera. La bola es de Club Deportivo San Isidro. María González. Usue. Sintó el tiro a tabla. No toca ni aro. Se pasó de fuerza. Y se mantiene ese resultado de 0-0. Parece que de momento no está siendo un partido con acierto. Vemos quién es quien abre la lata de este encuentro. Leire. No entra. Rebote para San Isidro. A correr. Las chicas de amarillo. Moviendo, intenta ir para adentro. Desde fuera, de tres. Hierro. Rebote tampoco. Y lo captura Leire para Santa Marta. Falta. Falta de Usue. Irisarri. La primera. Para la dorsal número 12 de San Isidro. Y la bola será de Santa Marta. Casi dos minutos de juego. Se mantiene el 0-0. Entonces triple Alba López con anterioridad, pero no anotó. Ahora desde la esquina de dos, tampoco. Leire, rebote, tampoco. Y ahora San Isidro de nuevo. La bola seguirá siendo del Club Deportivo San Isidro. Y sacará desde la banda Alba López. Bota y mueve Yaiza Sáenz para Usue. Tapón de Leire Martín. Usue. Hacia afuera, Alba López de dos. Primera del partido. Abrió la lata. La jugadora de Club Deportivo San Isidro, 2-0 ganan las chicas de Manuel Izquierdo de momento. Mueve Santa Marta, intentando atacar. Recibe Leire, apostando sobre Usue. La tabla sacó la falta. Se va a ir a la línea de tiros libres.
Va con el primero. Falla. Va con el segundo tiro libre. Leire Martín. Dentro. 2-1 en el marcador. Busca San Isidro ahora responder por mediación de Alba López. Usue. Sigue moviendo. A María. De tres. Hierro y rebote para Santa Marta. A correr. Victoria Lupidio. 9 para Nuria López. Buen pase dentro para Leire, pero lo intercepta la defensora de San Isidro. Intentó correr San Isidro, pero poco le duró el balón. Y vuelta ahora para Santa Marta. Leire, de tres. No, rebote para Santa Marta. De dos. Hierro no anotó ahora Nuria López. La bola que es de San Isidro. Usue, moviendo. Usue ahora sí, de tres. Hierro rebote para Leire Martín. Y busca rápido la transición en el ataque. Y anota dos. Nuria López. Para poner el 2-3 en el marcador. A falta de 6-10 para el final de estos primeros 10 minutos en el pabellón José Arroyo. Esta es la historia de un sueño. Un sueño por y para El Bierzo, que empezó como un proyecto de salud, se convirtió en un compromiso de constante mejora sanitaria y hoy es ya no solo una realidad, sino un referente. Esta es la historia de Clínica Ponferrada. En 1993, un grupo de médicos deciden crear una clínica privada en Ponferrada. Un año más tarde, se inician las obras del actual edificio de 5 plantas que alberga a la clínica en una parte. Sí, Fernando, ahora sí. Ahora se me oye. Vamos ya con los 6-10 que faltan para el final de estos primeros 10 minutos en el José Arroyo. Al ataque San Isidro. Intentaba hacerse con la bola la jugadora de San Isidro, pero no fue así. De tres. Hierro. La bola que será para San Isidro en rotación. El cuadro amarillo. Entra en pista Miriam Ivanova. Y en Santa Marta entra en pista Sandra Sansegundo. Atacando de nuevo San Isidro para intentar ponerse de nuevo por delante. Sigue moviendo ahora por fuera. Usue. Tocó Leire. Jugadora de Santa Marta. Y la posesión seguirá siendo de San Isidro. Rotación en Santa Marta. Ha entrado en pista Naroa Centurión. Usue. Deja para compañera. Fintó el tiro. Alba López ahora. Hierro. Rebote Leire. Marcando jugada. Victoria Lupidio.
Leire por dentro. Encuentra fuera Naroa de tres. ¡Bingo! Sonotchov. Triple. 2-6. Dos. Canasta, dos puntos. Para Miriam Ivanova. 4-6. Parece que se va entonando un poquito el encuentro en el término anotador. Cuando ataca Santa Marta. No anota. Pero la bola sigue siendo de Santa Marta. Naroa. De tres. Sí, triple. De nuevo, bingo. Lucía Salvadores. No, fue de dos finalmente. 4-8. Estaba pisando. A tabla dos. Para Usueiri Sarri. Intentó correr rápido en ese ataque, pero la perdió el conjunto de Santa Marta. A pista Daniela de la Fuente. Intentando correr Usue. Abierta para tirar de tres. ¡Bingo! Sonotchov. Daniela de la Fuente de tres para darle la vuelta al electrónico. 9-8, se pone a mandar ahora San Isidro. De tres. No toca ni aro. Y la bola será de San Isidro. Se sienta Lucía Salvador y se entra Laura Álvarez. Rotación en San Isidro. Usue al banco. Y a pista entra Daniela Galán. Vuelta al ataque. Club Deportivo San Isidro. Para adentro. Se adelantó Leire. Cortó la bola y sacará de fondo Jimeno Martín para Club Deportivo San Isidro. 3-21 para el final de los 10 primeros minutos. La pierde San Isidro. A correr. No consiguen finalizar y ahora responde San Isidro con otro ataque rápido. Tampoco. Tampoco. Y a la tercera fue la vencida. 2. Miren Ivanova para colocar el 11-8. Menos de 3 minutos. Nos vemos al final del primer cuarto. Ataca Santa Marta, tabla no. Tampoco consigue hacerse con el rebote Leire Martín. Sacará de fondo con el pie de la jugadora de San Isidro y sacará de fondo Santa Marta. Atacando Santa Marta. Es Eva Sánchez buscando dentro al aire. De dos. No. Y la bola es de San Isidro. Buen robo, buena recuperación ahora de San Isidro en esa entrada canasta de la jugadora de Santa Marta. Ese Alba López que movía. La recibe de nuevo. De tres. No. Rebote para Sandra Sansegundo. Atacando el conjunto de Santa Marta de Tormes. Sale a recibir. Pero no, porque la estaba defendiendo muy bien a Leire. Daniela Galán. Buena defensa ahora del cuadro amarillo. Intentaba levantarse, pero Leire, buena defensa de la 40 de Santa Marta. Se sienta Alba López en San Isidro. Se sienta Naroa en Santa Marta.
Y también Leire. Entran a pista una de Sana García. Atacando San Isidro. Había falta. La falta que es de Carla Batres. Tiros libres para Miriam Ivanova. Falló el primero. Va con el segundo tiro libre. Dentro. Anotó el segundo. 4 arriba San Isidro. Ataca Santa Marta intentando recortar diferencias. Buen tapón ahora de Daniela de la Fuente. Pero recupera la bola Santa Marta. De 3. La zurda. Bingo. Sonó Chof en el José Arroyo. 12-11. Ataca. Pegó en el hierro y no pudo anotar. Intentaba jugar rápido con ese balón largo, pero se perdió por línea de fondo. Y la bola seguirá siendo ahora de San Isidro. Al ataque. Las chicas de Manuel Izquierdo. Buena bola. Sacó la falta. Serán 2 tiros para Daniela de la Fuente. Dentro el primero. Va con el segundo para intentar sumar el tanto número 14. Y lo consigue. 14-11. Y vamos a entrar en el último minuto de este primer cuarto, de este primer encuentro del día de hoy, de este último día en Ponferrada, de esa Final Four Junior femenina. De 3 desde la esquina. Hierro y el rebote que captura Daniela de la Fuente. Intentaba jugar rápido sobre Andrea San José, pero se perdía por la línea de lateral. Santa Marta que mantiene la posesión. Al ataque. Entra, no. Hierro, rebote San Isidro, pero se la entrega directamente a su rival, Miriam Ivanova. De 3. No. Rebote. Y la bola será de San Isidro. ...15 segundos... Veremos qué intentan. De 3. Rebote. La bola es de Santa Marta. Quedan 4, 3, 2. Intentó de 3, pero no. Llegamos al final del primer cuarto, 14-11. De momento por delante, Club Deportivo San Isidro B sobre Santa Marta. Esto ya está listo. Todo en orden. ¿Estáis preparados? Bierzo Enoturismo, preparados para ti. Bienvenidos a Proconsi. Bienvenidos a la cara humana de la tecnología. La innovación ha sido y es nuestro punto de partida para crear las soluciones más avanzadas del mercado de las nuevas tecnologías. Es el momento de recordar quiénes somos, el camino que hemos recorrido y cuáles son nuestros valores. Ahora tenemos que mirar al futuro para seguir construyendo. Gracias por estar con nosotros.
Y ya estamos de vuelta para vivir los segundos 10 minutos entre San Isidro y Santa Marta. Santa Marta que vuelve a la pista con Leire Martín. Vuelve también con Lucía Salvadores, con Victoria Lupidio. Y vamos a ver qué otros dos jugadores me faltan. Es Eva Sánchez y Ana García. Mientras que San Isidro vuelve a pista con Jimena Martín, con Daniela de la Fuente, con Miriam Ivanova, Elena Fernández. Y me falta una jugadora. A ver si veo el dorsal. Al ataque falla y la otra jugadora era Daniela Galán, la que conforma el quinteto de San Isidro. No consiguió salvarla Santa Marta. Dos. De tres. Hierro y el rebote es de Leire, que está mandando en el rebote defensivo. Lleva cinco el primer cuarto, más este seis para Leire Martín, que es quien recibe intentando anotar, pero busca en la esquina, encuentra de tres. Bingo para empatar el marca el electrónico. 14 iguales. Viendo ahora San Isidro, que se encuentra empatándose en el marcador. Y busca volver a ponerse por delante. De tres. Hierro. El rebote lo salva sobre la línea. Lo tocó fuera. Y volverá a sacar San Isidro. La falta. Falta sobre Andrea San José. Se irá a la línea de tiros libres. Dentro el primero. Va con el segundo. La jugadora de San Isidro. No anota y el rebote es para Santa Marta. No capturaba Lucía Salvadores. Busca el ataque. Frena el juego. Eva Sánchez y sigue moviendo Santa Marta por dentro. Leire. No le deja levantarse. Defensa férrea la de San Isidro. Ese tiro fallaba. Busca correr ahora el cuadro de Santa Marta de Tormes. Nueva rotación en San Isidro. Se sentó Andrea San José. Santa Marta. Atacando. Buena entrada. Tabla, no. Leire rebote. Saca la falta. Y ya son siete los rebotes que lleva Leire Martín. Han entrado en pista Nuria López y Nerea Lucas en Santa Marta. No va a los tiros libres Leire Martín. Dentro el primero.
falla. De nuevo Leire con la bola. De dos. Dentro. Quince, 17 en el marcador. Y atacando San Isidro. Dos. 17 iguales. Dos. No. La bola es de San Isidro. Buscando el ataque para volver a ponerse por delante en el electrónico. Dos. Muy buena jugada. De esa canasta tras bote de Daniela Galán. Busca el ataque Santa Marta. El balón para Leire, que se levanta y anota dos. Nueve iguales, máxima igualdad. A falta de seis para el descanso. A los tiros libres Daniela Galán, preparada para entrar en San Isidro, Usuaire y Sarri. Falla el primero. Anota el segundo. Y entra Usue por Daniela. También va a entrar. Va a haber otra rotación en San Isidro. Se sienta Miran Ivanova. Y ha entrado en la cancha Yaiza Sainz. Santa Marta con la bola para el ataque. Ese es Victoria Lupidio. Recibe y sigue intentando mover Santa Marta. De tres. Tapón. Y hay falta. Es de Yaiza Sainz. Tiros libres para Santa Marta. Dentro el primero. Segundo falla. Rebote San Isidro. El rebote que era de Daniela de la Fuente. Tabla, no, rebote. La bola es para San Isidro. Tendrá 14 de posesión ahora Club Deportivo San Isidro. De 3. Ataque. Buscando ponerse por delante Santa Marta. 2. Para Nerea Lucas. Al ataque para volver a la máxima igualdad San Isidro o ponerse por delante. 20-22 gana Santa Marta.
Hemos sobrepasado el Ecuador de este segundo cuarto. De tres. ¡Bingo! Triple. Para poner por delante al Club Deportivo San Isidro. Victoria Lupidio. De tres. Tabla no. La bola es para San Isidro. Rotaciones en ambos equipos. Vamos a volver al juego con 4-17 para el descanso. No entra. La bola es de Santa Marta. Muy bien jugado ahí por Victoria Lupidio para Leire. 9 Santa Marta. La tabla falla. Y la bola es de Usue Irisarri. Usue entra y anota. 2. Tiempo muerto en pista solicitado por Santa Marta. 2-5, 2-2, 3 arriba San Isidro. A falta de 3:45 para el descanso del partido. Vamos ya con la vuelta al juego. Ya la tiene Santa Marta. Atacando. El cuadro de Santa Marta de Tormes. Intentando buscar compañeras. Se encuentra Leire. Hay falta. Abajo. Sacará de fondo. Leire. De afuera. Va a sacar ahora San Isidro, se mantiene ese 25-22. Y San Isidro que quiere ampliar la diferencia. Hay falta. Falta de María Pérez. Y tendrá que sacar de banda Usue. La bola que seguirá siendo de San Isidro con 10 de posesión.
ataque, Susue. Tiene en la esquina. De dos. No. Sale por detrás, por encima de la canasta la pelota. Y será para Santa Marta. Atacando. Joder, Santa Marta. Leire se la dejaba. Compañera de tres. No. Pero se hace con el rebote. La jugadora Santa Marta, aunque ahora la pierde. Y quien ataca es San Isidro. Rebote de Santa Marta. Jugando rápido. Intentando anotar. A tabla. Dos. Para Sandra San Segundo. Nota dos para colocar el 25-24. Vamos a entrar en los últimos dos minutos del segundo cuarto. Máxima igualdad y todo por decidir aquí en el pabellón José Arroyo. Usue. Moviendo por dentro. Ese balón que tocaba María Pérez. Y se perdía por la línea de fondo. Doble rotación en Santa Marta. Se sientan Sandra San Segundo y Victoria Lupidio. Y entra en pista Nuria López y también Eva Sánchez. Esa doble rotación en Santa Marta. 6 segundos de posesión. No tenía compañeras. Intentó hacer que sacar rápido, haciendo que el balón chocase en la rival. De tres. Se sale. Rebota dos veces el balón en el aro. Pero se hace Usue, pero vaya lucha que ha habido entre ambas jugadoras. Era falta. Y el balón es de Santa Marta. Va a sacar de fondo. 25-24, uno arriba San Isidro. A tabla, buena entrada, canasta, pero no materializa la jugada. Vuelta al ataque, San Isidro, Alba López que movía, ya es María. Viendo Yaiza Sáenz, tiene que buscar compañera, se encuentra. Tiro frontal de tres, hierro y rebote para Leire, que ya ha perdido hasta la cuenta, pero yo creo que si no llega a los 10 estará muy cerquita. Último minuto. Leire no anota. Rebote. Era de Nuria López. Había falta. Agarraron a la jugadora de Santa Marta. Y es falta. Se sienta María Pérez. Y entra Narúa Centurión. Falla el primero. Anota el segundo para volver el marcador a tablas. 25 iguales. Acá Alba López era la que movía para María González. Había falta de Carla Batre sobre María. Sacar Alba López. Encuentra a María González, que mueve para Usue. Marca los pasos a tabla 2. Y entramos ya en los últimos 30 segundos del segundo cuarto. 27-25. Dos arriba San Isidro. No se ha conseguido despegar ni el conjunto de Santa Marta de Tormes ni el conjunto de Valladolid en el marcador. Se mantiene máxima igualdad. Usue. De tres. No. Pintó el tiro. A López. Esto se acaba. A tabla. Dos. Sobre la bocina.
Anotó dos, Elena Fernández. Y nos vamos al descanso con ese marcador. De 29-25, 27-25. Veremos si valió la canasta o no. No vale la canasta. No vale la canasta. Y al descanso 27-25. Diez minutitos y volvemos con la los segundos 20 minutos aquí en el... Esta es la historia de un sueño. Un sueño por y para El Bierzo, que empezó como un proyecto de salud, se convirtió en un compromiso de constante mejora sanitaria y hoy es ya no solo una realidad, sino un referente. Esta es la historia de Clínica Ponferrada. En 1993, un grupo de médicos deciden crear una clínica privada en Ponferrada. Un año más tarde, se inician las obras del actual edificio de 5 plantas que alberga a la clínica en una parcela de 6.200 metros cuadrados. La nueva clínica se inaugura el 25 de abril de 1996. Es en 2020 cuando Grupo Recoletas adquiere Clínica Ponferrada, con el objetivo de conseguir un nivel de excelencia asistencial para toda la sociedad del Bierzo, poniendo inmediatamente en marcha un potente plan de mejoras. En enero de 2021 se lanza la nueva unidad de endoscopias, con una inversión de más de 120.000 euros. En febrero se crea una unidad de medicina interna para dar una cobertura 24 horas durante los 365 días del año a todos los pacientes del Bierzo. En marzo se reactiva la unidad de tráficos. En abril se inaugura un nuevo laboratorio disponible las 24 horas del día. En mayo abre sus puertas en la clínica el Instituto Oftalmológico Recoletas, con una inversión de más de 260.000 euros. Ese mismo mes se renueva la unidad de mama para poder ofrecer un tratamiento totalmente integral a las pacientes bercianas. Durante el verano se mejora y amplía el servicio de fisioterapia y se construye una nueva zona quirúrgica renovando todo el equipamiento con tecnología de última generación y una inversión de más de 250.000 euros. Y por último, pero no menos importante, se lanza en 2021 el programa de prevención y divulgación sanitaria Más Salud, Más Bierzo, cuyo objetivo es fomentar entre los vecinos de Ponferrada y El Bierzo hábitos de vida saludables a través de múltiples actividades. Y se inaugura un punto de divulgación y promoción de la salud en el centro comercial El Rosal. Y la historia continúa. En breve se pondrá en marcha un gran proyecto de oncología radioterápica que incluye la construcción de un búnker subterráneo que alojará el acelerador lineal TrueBeam, el más avanzado del mercado, y supondrá una inversión de 4 millones y medio de euros, permitiendo a los bercianos tener un servicio oncológico radioterápico de primer nivel sin tener que salir de la comarca. Para Grupo Recoletas y especialmente para el equipo de Clínica Ponferrada, la materialización de estas iniciativas y todas las que vendrán en el futuro suponen un reflejo de nuestra pasión, nuestro esfuerzo y nuestro compromiso con una sola causa: contribuir a la salud y el bienestar de las generaciones actuales y futuras de la comarca, para que todos los bercianos y bercianas puedan vivir más y mejor.
vamos ya con los segundos 20 minutos en el pabellón José Arroyo. 27-25 gana San Isidro sobre Santa Marta. Todo por decidir en este primer partido de la jornada de domingo. Al ataque Isidro. Y serán tiros libres para San Isidro. Dentro. Con el segundo. Falla, el rebote es para Santa Marta. Cuando juega rápido sobre Leire. Leire que ha sido la mejor jugadora de la primera mitad. Con 9 rebotes. Y 4 faltas recibidas. Además de 3 asistencias y 4 puntos. Dos, tabla no entra. Y la bola que es de Santa Marta de nuevo. A tabla. No anota, no pegó en el aro. Y de nuevo al ataque San Isidro. Intentando anotar para ampliar la renta. Se acaba la posesión. Leire Martín. Buen balón. Dentro de dos, no. Hierro. A tabla. A tabla, sí. 2 puntos para Nuria López. Al ataque a tabla, se sale de dentro. Y será ataque de nuevo para Santa Marta. Salva. Pero no llega su compañera. Y la bola volverá a ser de San Isidro. Isidro a tabla 2. Mantiene esa renta de 3 puntos. Para adentro. Fácil. 2. Victoria Lupidio. Buena entrada canasta. Tabla de nuevo. Se quedó suspendido sobre el aro. Pero no entra y se sale. Vicky. Lupidio. Se va al suelo. No hay nada. Leire. Un balón. Buen balón el que metía, pero rotación en Santa Marta. Se ha sentado María. Acá de fondo Santa Marta con 9 de posesión. Con la defensora. De nuevo saque de para Santa Marta. Desde fondo, Santa Marta.
Daniela Galán. Buena defensa ahora de San Isidro. 5 de posesión. 6-40 para el final del tercer cuarto. 30-29. 1 arriba San Isidro. A tabla. Sobre la bocina. No consiguió anotar Santa Marta. Y San Isidro consigue mantenerse por delante en el marcador. Usue. Devuelve. Todo el triple. A tabla. La segunda vez. Tampoco. Y ha pitado lucha. Y la flecha. La flecha que señala para que la posición sea para San Isidro. Leire Martín al banco. Tendrá de posesión. Usue. Tercera, la vencida. No consiguió las dos primeras, pero sí la tercera. 32-29. 3 arriba San Isidro. De 3. Sonochov. Victoria Lupidio. De 3. Para empatar el partido. 32 iguales. No, fue de 2. 32-30. No, sí. Faltaba un tanto por sumar. Fue de 3. Y ahora Santa Marta que quiere tomar las riendas del partido y ponerse por delante. Salvó la bola, que no salió por la línea de fondo. Se va a acabar la posesión de 3. Se acabó la posesión y la bola será de nuevo para San Isidro. San Isidro continuaba mandando en el marcador cuando superamos el ecuador del tercer cuarto. De 3. A tabla, no. Bola de Santa Marta de Tormes. Santa Marta que ataca. A correr. No anota, pegó en la esquina del tablero. Y la recupera Santa Marta. Muchas imprecisiones en este tercer cuarto. No entra, rebote para Santa Marta. A correr, se pasó de fuerza. Y la bola de nuevo para San Isidro. Doble rotación en ambos conjuntos. Buscando dar un aire fresco, refrescar el equipo. Tanto San Isidro como Santa Marta. Y San Isidro va a hacer otros dos más. 4 rotaciones San Isidro, 2 Santa Marta. San Isidro. Y en el ataque. Para adentro había falta abajo. Falta de Nuria López. Sacar María González. Acaba para Usue. De posesión para Club Deportivo San Isidro. Atacando. Conjunto amarillo. Usue a tabla. Anota 2. Volvió a intentar un balón largo.
Se pierde. San Isidro atacando. 34-32. Manda San Isidro. Podría haber habido algo más que solo la canasta. Parecía que había tocado en el brazo, pero no lo vieron así los árbitros. Ataca San Isidro. 34 iguales. De 3. ¡Bingo! Con suspense. Pero también vale Elena Fernández. De 3. Falta 2 tiros. Vuelve Leire Martín y Naroa Centurión en Santa Marta. Al banco Carla Batres y Nuria López. Dentro, el primero. Anota los dos. 37-36. 3 minutos para irnos a los últimos 10 de este primer encuentro de esta jornada de domingo. Atacando. 10 segundos. 4. Se va a acabar. Vaya defensa del Leire. Le tapó a la jugadora de San Isidro. Moviendo Santa Marta. Había pasos. Y la bola la recupera San Isidro. Al banco Sandra San Segundo. La pista Ana García. Vuelta a empezar para Club Deportivo San Isidro. 37-36, 2-20. Movido por fuera. Usue. Buena defensa ahora. De 3. Había falta. La falta que le cae al dorsal número 10. Le cae a Ana García. Primer tiro libre. Dentro. Anota Yaiza Sáenz. Va con el segundo. Anota y va con el tercero. Falló también el último. Anotó 1 de 3. Se sale con el hierro, no entró, pero sigue con la bola a la esquina. De 2. Ya falta. Falta de Alba López. La cara de fondo Santa Marta. Con 14 de posesión. Entrada. Pegó en la tabla, no entra. Bola San Isidro. Yaiza. Usue.
Yaiza de nuevo, moviendo Alba López de tres. Hierro palmeaba la jugadora de Santa Marta. Buena bola. Sí, dos. Dos puntos y tiro adicional. Lo que puede ser jugada de tres puntos. Para irse en el marcador. Conseguir la máxima renta del encuentro. En el momento ha sido cuatro para San Isidro y cuatro para Santa Marta. Bausue Irisarri. Dentro, máxima renta del encuentro. 5 arriba San Isidro. Al ataque, Naroa. Falla, rebote. Le capturó Alba López. Salvó la bola. Yaiza. Alba López, moviendo rápido San Isidro, estamos en el último minuto, Yaiza de tres, bingo, triple, para irse en el electrónico, 8 arriba San Isidro, restan 50 segundos para encarar los últimos 10 minutos del partido. Va a poner ya la bola en juego Santa Marta. Tocó la bola San Isidro. Antideportiva de Alba López. Se quedó enganchada sin balón de por medio. Es antideportiva de la jugadora de San Isidro. Es la cuarta. Dos tiros libres. Dentro el primero. Importante, se anota este también. Colocarían a 6 puntos y posesión para el Club Baloncesto Santa Marta. Dentro el segundo también. Rotación, se sienta Alba López en San Isidro. Vuelve a pista Daniela de la Fuente. Atacando Santa Marta. Vamos a recortar diferencias. Importante. Hierro. Rebote Santa Marta. 10 de posesión. De 2. No. Y la bola es de San Isidro. Tocó en la jugadora de Santa Marta. Y quedan 24 segundos para el final del tercer cuarto. Aquí en Ponferrada, en el pabellón José Arroyo de Flores del Sil. 9 San Isidro.
Falta. La falta que era de Lucía Salvadores. Con el segundo. Dentro. De tres. ¡Bingo! Vaya último cuarto que nos va a esperar. Triple de Santa Marta. ¡Bingo! 5 de diferencia. 5 arriba San Isidro. 46-41. Que lleva Santa Marta. Vamos a descansar nada, medio minuto. Y de nuevo aquí estamos para vivir estos últimos 10 minutos de partido. De vuelta para vivir los últimos 10 minutos de este encuentro. Pérdida de Santa Marta, recupera San Isidro. La recupera Santa Marta al ataque para intentar cortar diferencias. Tapón le dijo por aquí no. Le dijo que no, Daniela de la Fuente. Pase por dentro, falta, canasta y tiro libre adicional para ponerse a dos. El tiro libre. Para poner el 46-44. Falla, pero el rebote. El rebote es de Yaiza Sainz. Jugando San Isidro. La pierde ese balón. Sacará Santa Marta. Al ataque. Para intentar acercarse, incluso empatar el encuentro. Restan menos de 9 minutos. De 3. Rebote fácil.
que capturó San Isidro. El rebote era de Jimena Martín. Va a sacar Yaiza Sainz desde la banda, desde el lateral. Mueve Jimena. Bota Jimena, defensa férrea a la que quiere plantar Santa Marta. De tres. Se sale, no entra. Pero el rebote era de Yaiza Sainz. Continúa moviendo San Isidro. Es Daniela de la Fuente. Para adentro, a tabla. Dos. Para mantener la renta en cinco. Intenta jugar rápido Santa Marta. Al límite de pisar fuera del campo. Buen movimiento. De tres. ¡Bingo! Son ocho. ¡Bingo! Cantó Nuria López. 4-8, 4-6. Todo por decidir. Aprieta la hinchada de Santa Marta. Moviendo San Isidro. Qué lista fue en esa jugada Jimena. Forzó la falta. Abajo. Sacará desde la banda. La perdió Jimena. La salva la jugadora de Santa Marta para intentar el ataque. Ese balón, ¿de quién es? De San Isidro. Están quizás abusando demasiado de esos balones en el largo. Los que no están encontrando compañeras. 4-8, 4-6, 2 arriba San Isidro. Ataca Santa Marta. Se pierde la bola. Y la bola será para Santa Marta. Desde aquí parece que no tocó la jugadora de San Isidro, pero así lo determinaron los árbitros del encuentro. Y la bola será para Club Baloncesto Santa Marta. De tres. Hierro, rebote que captura Daniela de la Fuente. Atacando la Jimena para Yaiza Sainz. Va de la Fuente. Ese balón. De dos. No entra el tiro de Daniela Galán. Pero había falta. Vuelve a pista Leire Martín en Santa Marta. También lo hace Miriam Ivanova en San Isidro. Se sienta Yaiza Sáenz en San Isidro. Y se sienta Laura Álvarez en Santa Marta. Dentro el primero. Va con el segundo tiro libre. Cinco, cero, cuatro, seis. Cuatro arriba San Isidro. Leire. Falta. Falta que le cae Nerea, perdón, a Daniela de la Fuente. Sobre Leire, que se va a ir a la línea de tiros libres. La Leire Martín. Ha anotado 4 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias, 16 de valoración. Falla el primero. No está siendo su mejor día en el término anotador. El segundo. Falla.
Y bola de San Isidro, que quiere volver a poner tierra de por medio. Intentaba defender, bola a la esquina, de dos. Hierro, rebote largo. Vaya lucha. Leire se hace con la bola. Leire en este encuentro es la chica de los rebotes. Increíble la cantidad de rebotes que está capturando. Junto a Lucía Salvador y Xenuria López, que también llevan dobles dígitos en rebotes. Llevan un total de 47 rebotes. Llevan 47 rebotes al final del tercer cuarto. Las chicas de Santa Marta por 35 de las chicas de San Isidro. Atacando Santa Marta, que quiere acercarse en el marcador para tener opciones de victoria. ¡De tres! ¡Bingo! ¡Victoria Lupidio! ¡Buen triple! ¡A uno se coloca Santa Marta! ¡Ataca! ¡Ese tiro sin tener buena posición! ¡No toca ni aro! ¡Falla! ¡Y bola para Santa Marta! ¡Al banco Jimena! ¡Y a pista entra María González! Problemas para Santa Marta. Falta. Y la bola es de San Isidro. Atacando María González. San Isidro, que quiere volver a escaparse un poco en el marcador porque se le ha acercado peligrosamente Santa Marta. A tabla, no. No hay nada. Y la bola es de San Isidro. Piden falta desde la grada de dos. No, tocó en Leire. La bola y será para San Isidro. 8 segundos de posesión. Restan 4:59. Sobrepasamos el ecuador del último cuarto. Rotación en San Isidro. Al banco Daniela Galán. Y a pista Usue Irisarri. Cara de fondo con 8 de posesión. A ver qué intentan. Sonó. En el golpe, en el brazo, canasta. Y tiro libre adicional. Para volver a irse en el marcador, 3 arriba. Y si anota serán 4 de diferencia. Dentro. 3 puntos, jugada de 3 puntos, 2 más 1 para San Isidro. Preparada una nueva rotación en Santa Marta. La bola, María la salva. A correr. De dos, tabla, no, rebote para San Segundo y es falta sobre Sandra San Segundo. Va a entrar en la pista Carla Batres. No, perdón. Andrea Sanjo. No, tampoco estoy yo y me falla un poco la vista. Laura López es quien ha entrado y se ha sentado Eva Sánchez. Desde aquí mandar un saludo a toda la afición que está siguiendo el encuentro a través de Twitch. Tanto de Santa Marta como de San Isidro, como a los que les gusta ver el baloncesto de cantera con este campeonato, esta Final Four Junior Femenina Autonómica. Moviendo debajo del aro, a tabla. No anota Santa Marta. Mantiene esos 4 puntos de diferencia. Recordamos que luego a las 12:30 más o menos, Novatec CDP contra CD Base, Fundación Caja Rural de Segovia. Y por la tarde a las 4 tendremos también el último partido cadete, que va a enfrentar a Ponce Valladolid.
frente a Agustinas, baloncesto femenino León. Diálogo en los árbitros. Ha pitado antideportiva. Parece haber falta de entendimiento entre la mesa y los árbitros, para ver qué es lo que determinan finalmente. Tendrá un tiro. No entra. Se dirige hacia la mesa uno de los árbitros. Los árbitros del partido de este encuentro, que son Sara Rodil y Álvaro Cubero. Parece estar ya todo ok para que se lancen ya los tiros libres, que lanzará la jugadora Daniela de la Fuente con el primero. ¡Dentro! Segundo. Anota los dos. 5-4. 4-9. 5 arriba. San Isidro. Vaya defensa. Falta. La falta que le caía a Daniela de la Fuente. Victoria Lupidio a los tiros libres. ¡Dentro! Va con el segundo. No entra, pero el rebote es de Santa Marta, pero se la entrega a su rival. ...5-5-5-0... de tres. ¡Bingo! Sonó Choff. 5-5-5-0... perdón, 5-8-5-0... 8 arriba San Isidro a falta de 3:34 para la final. Igual a la máxima renta conseguida en el pasado cuarto San Isidro. Y tiempo muerto en pista, tiempo muerto solicitado por Marcos Guillén, que para el encuentro, tras ver cómo se ha escapado San Isidro en este tramo del último cuarto. Preparado todo para que se vuelva a poner el balón en juego. La posesión es de Santa Marta. 3:30 y se acabará el encuentro. Pero no el baloncesto en el día de hoy. Aquí en Ponferrada. Bola para Leire Martín. Leire
Pérdida y recuperación de San Isidro. Mueve San Isidro intentando la máxima. Renta del encuentro, 10 arriba. Últimos 3 minutos. Y 10 arriba para San Isidro. Pasos de la jugadora de Santa Marta, Deva Sánchez. Al ataque San Isidro para mantener esa renta que ha conseguido en este último cuarto. Un buen parcial de 14-9 en lo que va de cuarto. Y serán tiros libres para la jugadora de San Isidro. Primer tiro libre, dentro. Falla el segundo. Al ataque Santa Marta, se va al suelo y falta. Falta sobre la jugadora de Santa Marta. Y se va a ir a los tiros libres Laura Álvarez. Falla el primero. 6-1, 5-0. 2.33 para el final. Segundo tiro libre. Falla los dos. Se mantiene los 11 de diferencia. 11 arriba. San Isidro. Qué bien Usue moviendo ahora San Isidro. Cuanto más rápido corra el tiempo, mejor para el conjunto que va ganando. Y peor, evidentemente, para Santa Marta, que se quedaría sin tiempo para intentar la remontada. No entra. Luchando. Ambos equipos. Vale, la canasta y es falta. 13 arriba y puede ser 14. La máxima del encuentro, la máxima renta. Dentro, jugada de 3 puntos, 2 más 1. Tiempo muerto en pista que solicita Santa Marta para intentar acercarse en el marcador y maquillar el resultado. 6-4, 5-0, 2-0-8 para el final. Y ya estamos de vuelta para vivir estos últimos 2 minutos, 8 segundos. 6-4 San Isidro, 5-0 Santa Marta. Victoria Lupidio para Leire. Victoria de 3. Hierro. La bola.
Bola que seguirá siendo de Santa Marta. Sacará desde el fondo. No, hierro de dos, tampoco. La bola es para San Isidro. Ya estamos en los últimos dos minutos. Falta sobre la jugadora de San Isidro. Con el primer tiro libre. Dentro. 15 arriba. Es un último cuarto muy serio. El conjunto amarillo. Tanto en ataque como en defensa. Y es que de momento solo ha dejado que Santa Marta anote 9 puntos en este último cuarto. Buen trabajo el de las chicas de Manuel Izquierdo. A tabla 2. 17 arriba. No entra, no quiere entrar a la bola. Usue. Faltan ataque. Y la bola es de Santa Marta. Se acabará el partido. Atacando Victoria Lupidio. Buena defensa de María. Encimando al atacante de Santa Marta. Leire. La pierde y la recupera San Isidro. Estamos ya en el último minuto. Esto se va a acabar. Y la victoria va a ser para San Isidro. Mueve de lado a lado. Conjunto que va ganando. Usue. Falla. A la segunda. Dentro. 35 segundos. 19 arriba. San Isidro. Falta. 28 segundos. Es falta. 6-9-5-0. 23 puntos ha anotado San Isidro en este último cuarto. Gran anotación. Tiros libres para Santa Marta. Dentro primero. Y el segundo también. Vuelta al ataque San Isidro. 6-9-5-2. Es falta. Falta de Eva Sánchez. Tiros libres ahora para María González. Falla el primero, María. Falla los dos. Rebote para Leire. Y esto se va a acabar. Recupera San Isidro. De dos. Dentro. Vuelve otra vez la renta. 19 arriba. Esto se acaba. De tres. Corto y llegamos al final del partido. Victoria de San Isidro,